Neta que nunca me voy a cansar de ese gran opening. Vale, ahí me quedé un poco callado, compañeros, por el simple hecho de que, como pudieron observar, hubo voz en japonés. Dicho eso, compañeros, rápidamente quiero decirles que el link de descarga de este juego está aquí abajo en la descripción. Como pueden observar, es Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 1, no el Yu-Gi-Oh! GX Tag Force Evolution, que fue el que ganó la votación de cuál sería el siguiente Yu-Gi-Oh! Que suba. Por un, bueno, dos simples motivos. Uno, que quizá como ya pudieron observarlo, es que tiene voces en japonés. Y me lo pidieron dos o tres personas, que si iba a subir Tag Force Evolution, por favor subiera el que tiene voces en japonés. Este link me lo pasó nuestro compañero Gabriel Styles, por cierto, así que Gabriel Styles, compañero, muchas gracias por ahorrarme la molestia de tener que andar buscándolo por el internet y ahorrarme posiblemente encontrarme weas raras del destino. Y nada, el segundo motivo es que lo hemos estado comentando en algún que otro directo, lo he comentado en algún que otro video de Yu-Gi-Oh! Y es que siempre he tenido duda de qué diferencia hay entre Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 1 y Yu-Gi-Oh! GX Tag Force Evolution. Nuestro compañero Ash Crimson, Carlitos, me ha dicho que básicamente lo único que cambia creo que son las canciones y ya está. Pero bueno, a lo mejor hay algo por ahí oculto que nadie sabe y lo encontramos en esta serie, o posiblemente no, pero eso. Este es lo diferente del Evolution, es que este es para PSP. El emulador también se los dejo aquí abajo en la descripción, compañeros, es el emulador PPSSPP. Y no para PCSX2, como vendría siendo la Evolution, así que es un poco más fácil de descargar, sinceramente. Y nada, dicho eso, compañeros, dejo de perder más tiempo. Pido disculpas, por cierto, si en este video se escucha muy alta mi voz. Ya saben que el primer video siempre tengo mis dudas existenciales de si se me escucha muy alto o muy bajo. De hecho, posiblemente se me escuche muy alto, así que voy a estar hablando tranquilo, aunque estoy súper hypeado, pero bueno. Porque creo que se me escucha muy alto. Lo digo porque en el opening se me escuchaba bien, pero ahorita detecto que se bajó un poco el sonido. Y nada, dejo de perder más tiempo y vamos allá. Vale, sinceramente no me acuerdo a quién elegí de compañero en el Yu-Gi-Oh! Tag Force Evolution la primera vez que lo subí. Así que espero no joderla y elegir el mismo, pero deduzco elegí a alguien ahí top, top dios, se me fue el nombre. Tier God, ajá, Tier God, así que ha de haber sido o Zane o Alexis o Jaden, así que vamos a intentar elegir algún que otro secundario, aunque en cualquier caso no vamos a poder levelear tan rápido su corazón. Y nada, presiona el botón X para cambiar tu nombre. Me llamo PPSSPP, no. Me llamo nada más y nada menos que Alibaba, Ali para los amigos. Y como empezando no conozco a nadie, vamos a ponernos Alibaba, ya está. Siempre nos van a llamar Alibaba. Enter. Y let's fucking go. En el Memory Stick se crearán nuevos datos de juego, ¿aceptas? Acepto. Deseas guardar, sí, datos almacenados, que rápido guardo, que wea, a la edad. Y nada, modo historia, compañeros. Comenzar de este parte 1. La parte 1 puede ser un poco aburrido, pero la verdad es que a mí me hypea, no sé por qué. O sea, como que te ambienta muy chido este juego y en verdad te sientes como nuevo, te dan una cálida bienvenida y es bastante acogedor, nunca mejor dicho, me agrada. Debes de ser Alibaba, bienvenido a la academia. Soy el Rector Shepard. Queremos formar a la próxima generación de duelistas. O a lo mejor me hago compañero de Bastion, ya que ya controlo más decks, más elementos de decks, y él cambia de decks como desgraciado. Y ahí tenemos sinergias, varias sinergias perfectas. Trato de estudiar mucho para ser el próximo rey del juego. En 3 meses habrá un gran evento en el campus. Celebraremos el torneo Tag Force. Tienes que hacer amigos para encontrar un compañero. Esas son todas las instrucciones. La clase va a empezar, así que ve al aula. En el aula te espera tu profesor Belian. Asegúrate de hacer lo que Belian diga. Vamos allá, aunque te cueste trabajo hacerle caso. Explicación. Mueve con los botones direccionales o el pad analógico. Sal de la oficina del canciller y ve al aula. Pulsa X para abrir el menú. Si seleccionas hablar en el menú, puedes hablar con la persona más cercana. Hablar. No estoy muy seguro de cuáles son los controles. Bien, bien, ¿qué tenemos aquí? Si no te das prisa, la clase empezará sin ti. Vamos, ve al aula ahora mismo. Ahí debería estar el Dr. Belian. Desde ahí te lo enseñará todo. La salida está en la esquina inferior derecha de esta sala. Vale, sí, lo estaba presionando mal. Pensaba que con círculo hablabas, porque creo que los otros Tag Force sí era con círculo, pero aquí sí ya es con X. Vale, es un poco raro, lo tenía un poco raro, pero ya está. Vale, pues vamos al aula y que nos enseñen cómo jugar cartitas, porque no sabemos eso. No sabemos cómo hacerle al juego de cartas. ¡Buenas! Hoy llega un estudiante nuevo. Su puntuación en el examen de ingreso fue muy impresionante. Esta podría ser mi ocasión para librarme de ese fracasado escolar.
¿Cuánto tiempo llevas ahí? Desde que empezaste a contar tus planes malévolos, conchetumay. Me llamo Velian Crowler. Soy con mucho el mejor profesor de la academia. Podéis presumir de mí con vuestros amigos. Ah, tú eres Alibaba, el lobo de intercambio. Buenas. Sí, te gano cuando quieras. Ay, espera, Jaden. ¡Silencio! ¡O te ganas un castigo! ¡No, por favor! Alibaba, no te conviertas en un inútil como él. ¿Ah? Ahora explicaré lo que espero de ti en clase. Tenemos clase todos los días, de lunes a sábado. Las clases comienzan a las 8 a.m. No llegues tarde. Estudia mucho y pronto cogerás el ritmo. Aún queda un poco para que empiece la clase. Habla con los otros, haz amigos nuevos. Vamos allá, compañeros. ¿Onta mi Alexis? ¿Onta la waifu? ¿Onta la best waifu? A ustedes no los conozco, a ustedes no me importan. ¡Alexis! Buenas. Hablar. Eres nuevo por aquí, ¿verdad? Identifico a un cachorro perdido en cuanto lo veo. Soy Alexis Rhodes, espero que seamos amigos. O más que eso. Si te pierdes, no dudes en preguntarme. ¡Buenas! El Vescus Bando. Así que eres nuevo. Y ya está. Saint, no mires así. Este es Saint Truesdale, el mejor duelista de la Academia de Duelo. Vale, de hecho, ahora que lo pienso, me habían dicho que para cambiar un poco los aires, les dijeran sus voces en... sus voces, Sure. Sus nombres en japonés. Pero la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo son. El de Alexis, ¿cómo era? Alexis Rhodes. Conocido como Asuka. Asuka, vamos a decirle Asuka. Y Saint Truesdale. Asuka, 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 Asuka. Saint es Ryo Morufuji. Ryo, vamos a decirle Ryo. Asuka y Ryo. Va a costar, pero vamos a intentar ser gente de bien. El mejor duelista de la Academia de Duelo. Vale, ya está. Nos vemos, Ryo, nos vemos, Asuka. ¡Ah! ¿Qué lío me estoy haciendo con los botones? Ahí está. Bastion, ¿tú cómo te llamas? A ver, voy a ir googleándolo. Bastion Misawa. Se llama Daichi Misawa. Misawa, Daichi Misawa. Misawa, desde hoy te llamas Misawa, es más fácil. ¿Eres el de intercambio que ha llegado hoy? Yes. Soy Misawa, mucho gusto. La clase empieza mañana, veremos lo listo que eres. ¿Ja? Uno de IQ, vamos a presumir nuestro uno de IQ. Vale, tú, conchitumae, Cyrus. ¿Cómo te llamas? Cyrus Truesdale. Me hace gracia que ya nomás puse sí y ya sabía que quería buscar Cyrus. Sho Morufuji. Sho, vamos a llamarte Sho. Oh, hola, eres el nuevo de intercambio, ¿no? Soy Sho, por si te interesa, ya está. Sho Marufuji, sí, el otro era Ryo. Igual Ryo Marufuji, ¿no? De Dusko, son hermanos, vale, efectivamente. Pronto sacarás mejores notas que yo. No, compañero, que tú tienes el 1000 de IQ, confía en ti. Jaden, este sí medio me acordaba. ¿Yurei? Creo que era Yudai, ¿no? ¿Yudai? Sí, Yudai, vale, este sí. Este sí me acordaba. ¡Ey! ¡Eres el nuevo! ¡He oído hablar de ti! ¡Soy Yudai! Soy el mejor duelista novato. Me alegro de conocerte. Espero que luchemos pronto. Vale, next. Chamley, compañero. ¿Cómo te llamaremos a partir de hoy? Estoy abriendo muchísimas ventanas de Google. Va a explotar mi RAM, por cierto. Chumley. Yu-Gi-Oh. ¿Tú te llamas? Hayato Maeda. Oh my god, tú estás más jodido. Nunca te había visto. ¿Eres nuevo? Soy Hayato Maeda. Y a tope con el alt tab, que se note. Me perdí un año, así que sigo siendo novato. Y tú, Chas Princeton. Tú no eres tan jodido, creo, si no recuerdo mal. Chas Princeton. ¿Tú te llamas? Monjoume Yun. Yun para los amigos, está jodido. Yun. ¿Qué narices quieres? Un Slifer inútil habla con... ¿Alta? Monjoume Yun. ¡Qué cara dura! ¡Deja de molestarme, largo! Vale, creo que ya está, ¿no? Ya hablé con absolutamente todos. Y tú, Velian, tú sí te mereces todo el desprecio del mundo. Te voy a llamar Velian, tú no mereces honor, mi respeto. ¡La clase va a empezar! ¡Tomad asiento, niños! Vale, no, ya no vas por los roles, vamos a ver cómo se llamaría él. Velian Crowler. Velian Crowler. ¿Tú te llamas? Cronos de Medici, dice. Cronos de Medici. ¡Tomad asiento, hora de clase! Vale. Qué nostalgia, no sé por qué. Es que
Creo que es de los primeros Yu-Gi-Oh! Que jugué. No el primero, el primero siempre lo digo, ese fue el Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Pero este fue el primero, el segundo que jugué, donde sí te enseñaban a jugar bien. Cuando me acuerdo que cuando lo jugué me explotó la cabeza, porque en el Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories puedes invocar monstruos de 10 estrellas sin sacrificar. Y cuando jugué esto fue un mundo totalmente nuevo para mí. De hecho se me hacía injusto, en plan de, ¿pero por qué tienes que sacrificar dos monstruos para invocar uno de 8 estrellas? Es imposible, o sea, ¿qué weá? Si te van a destruir tu monstruo de 1700 con uno de 3000, o sea, en su momento será injusto, actualmente puedes hacer eso, gracias a los efectos de muchas cartas, pero bueno, y ya está. Bueno, hoy vamos a aprender lo básico, como ¿qué es un duelo? Seguro que muchos ya os lo sabéis todo, pero nunca viene mal repasar, comencemos. Todos habéis jugado ya a duelo, pero para asegurarnos, lo explicaremos desde el principio. Se juega con varios tipos de cartas, el campo del duelo es donde se ponen las cartas. ¿Quién lo diría? ¡Robas de tu deck para luchar en los duelos! Ahora repartiré decks para la clase de hoy. ¿Todo el mundo tiene un deck? Creo que me ha dado un nudo de agua, ¿no? ¡Comencemos con yo! ¡Te vendría bien practicar! Sí, señor. Veamos, ¿y qué hay del chico nuevo? ¡Alibaba, ven para acá! Normalmente, los duelos son uno contra uno. Cyrus, yo contra Alibaba, ¿listos para el duelo? ¿Tengo qué? Cada jugador tiene 8000 life points. Los life points se llaman LP para cortar. El primer jugador que agote los LP de su rival, ¡gana! En un duelo real, se decide quién comienza jugando a piedra, papel o tijera. Pero esta vez dejaremos que empiece Alibaba. ¿Listos? ¡Duelo! Comenzar duelo. Primero, cada uno coge 5 cartas de su deck. 1, 2, 3, 4, 5. Aprendiendo a contar con Yu-Gi-Oh! Tag Force 1. Eso es lo que se llama robar cartas. Las 5 cartas que robes compondrán tu mano. Cuando ambos hayáis robado, empieza Alibaba. Cada turno, los jugadores roban y utilizan cartas. ¡Vamos allá! ¿Cómo te turno? A ti primero. Alibaba, tienes que robar una carta de tu deck. Draw fase. Draw. Muy bien, eso es. Lo primero que tienes que hacer en tu turno es robar carta. Ahora tienes 6 cartas. Después de robar carta, puedes invocar a monstruos. ¡Alibaba! Selecciona un monstruo de las cartas de tu mano. Por cierto, no estoy detectando muchas voces que digamos en esta ocasión. ¡Wow! Todos tienen 1200 para que no haya error. ¡Ah! Así que vas a invocar a ese monstruo, ¿eh? Vale, selecciona invocar en el menú. Tinter, tin, 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 tin. ¡Has conseguido invocar a tu monstruo! Llamar a un monstruo a tu campo del duelo es una invocación. Los monstruos que invoques acudirán a tu zona de cartas de monstruos. Puedes usar los monstruos que invoques para atacar a tu oponente, pero como no se puede atacar en el primer turno, tu turno ya ha acabado. En fase. Ah, sí, tenía que presionar círculo. Tan, 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 tan. ¡Le turno a yo! ¡Le turno! Haz lo mismo que ha hecho Alibaba. Sí, señor. Espero ser capaz. ¿Qué era lo primero? ¿Robas una carta? ¡Eso es! ¡Robar una carta! ¡Pum! Última parte de Exodia y gano. Y ahora... yo... acabas tu turno. Invoca ese monstruo. Y ahora invoco un monstruo. ¡Pues sí! ¡Eso es! Me decepciona un poco que no la haya armado. ¡Esos son los pasos básicos para invocar! ¡No lo olvides! ¿Señor? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Aún tengo muchas cartas de monstruos en la mano. ¿Puedo invocarlos a todos ahora? ¡No has prestado atención! Solo puedes invocar a un monstruo en tu turno. ¡Esa es la norma! A no ser que estemos jugando en el Speed o algo así, ¿no? ¿Se llama? ¡Eso es! ¡Es una de las normas más básicas! Puedes invocar a un monstruo por turno, así que cuando lo hayas hecho, no puedes invocar a otro hasta el siguiente turno. Comprendo. Ahora atacaría... Ryus. Yo... Pero vamos a hacer que acabe su turno. Vale, acabo mi turno. En fase. Tan, 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 tan. ¡Órale, turno a Alibaba! No sé por qué me hace tanta gracia. Esta vez intenta invocar a un monstruo, tú solo. Oh, oh my god, me pregunto si seré capaz. Invoco un pingüino volando. Lo he logrado con chisma descostado, pero se pudo. ¡Excelente, bien hecho! Alibaba tiene dos monstruos en la zona de cartas de monstruos. ¡Yo! Tiene un monstruo en la zona de cartas de monstruos. Ahora vamos a usar los monstruos para atacar. Para atacar con un monstruo tienes que pasar a la Battle Phase. Alibaba, abre el menú de fase.
que alguno se haya dado ya cuenta. Cada turno se divide en partes llamadas face. La face es la que roba. En la que robas, perdón. En la que robas se llama draw face. Puedes invocar a monstruos con tus cartas en la main face. Puedes atacar con tus monstruos en la battle face. En cada face se hacen determinadas cosas y cuando la face acaba no puedes volver atrás. ¿Comprendido? Lo siento, señor. ¿Y qué hay de la standy face y la end face? También están en la menú de face. No te preocupes por eso ahora mismo. De momento, no las tengas en cuenta. Aún no las vamos a explicar. Bien, señor. Pues venga, Alibaba. Selecciona battle face en el menú de face. Me estoy muriendo con la voz de Belian. Alibaba, decidiste entrar en la battle face. Puedes usar los monstruos de tu zona de cartas de monstruos para atacar a tu oponente. Alibaba, ahora elige un monstruo de la zona de cartas de monstruos y haz que ataque a uno de los monstruos de Side Shop. ¡Battle fase! Ahora los monstruos de Alibaba atacarán los de Shop. Mira el ataque de los monstruos para saber quién ganará. Compara los dos números, el más alto gana. ¡Que empiece la batalla! El monstruo que pierda será destruido e irá directamente al cementerio del jugador. ¡Oh! ¡Mi monstruo! El jugador con menor ataque sufre daños. El monstruo de Alibaba tiene 1200 de ataque. El monstruo de Shaw tiene 600 de ataque. 1200 menos 600 igual 600. Significa que Shaw recibe 600 puntos de daño. ¡Oh, tío! ¡Mis life points! El ataque me acaba de reducir de 8000 a 7400. En la battle phase, cada monstruo de la zona de cartas de monstruos solo puede atacar una vez. A ver, Alibaba, usa el último monstruo para atacar a Shaw. Me voy a hacer un lío, ¿eh? O sea, ya no se me olvida el nombre, pero al leer el nombre, me hago un lío. Pero Shaw no tiene monstruos en su zona de cartas de monstruos. En tal caso, el ataque es contra el propio Shaw. Es lo que se llama un ataque directo. Durante un ataque directo, el ataque del monstruo se resta de los life points de tu oponente en concepto de daño. El monstruo de Alibaba tiene 1200 de ataque. Por tanto, Shaw sufre 1200 puntos de daño. ¿Cuánto tiempo llevo? Me estoy muriendo. Vale, quiero terminar mínimo esta clase y después pausar, o sea, guardar con el guardado y cargador rápido que tiene el PSP. Y ya, ustedes me comentan en los comentarios si quieren los demás tutoriales o me salto eso. Aunque se me hace un poco bonito, se me hace nostálgico. ¡Ah! Alibaba, como no te quedan monstruos para atacar en tu zona de cartas de monstruos, selecciona End Phase en el menú de Phase. End fase. Pam 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 para param. Bien, le turno a Shaw. Ahora podrá contraatacar a Alibaba. ¡A por ellos, Cyrus! ¡Shaw! Vale. Es que por leer rápido, pues leo lo que leo. Alibaba 2021. O sea, leo lo que voy viendo. Y por eso me voy a hacer un lío con los nombres, aunque me intente aprender los otros. Vale, ¿me dejan jugar solito? Oh, gracias. Qué rápido crezco, Holy. Sí, ya soy un hombre independiente. No diría inteligente ni fuerte, solo independiente. Ya puedo invocar monstruo normal solito. ¡Que empiece la batalla! Vi que me salté algo, creo. ¡Wow! ¡Ay! ¡Alibaba! ¡Otro ataque directo! Creo que en el siguiente turno ya ganamos. ¡Ah! ¡Alibaba! ¡Otro ataque directo! Más monstruos para atacar en la zona de cartas de monstruos de Alibaba. Elige End Phase en el menú de Phase. Conchetumá, pensaba que ya me iban a dejar solito. Porque aparte te lo están repitiendo aquí en rojo. O sea, este juego en verdad es antitontitos. Por cierto, no sé si molesta aquí mi cámara. También me gustaría bastante que me digan dónde dejarla. Aunque después vamos a tener layout. Pero todavía no tenemos layout. Así que si la pongo aquí, estorba el turno. Y además quedó raro en medio. Si lo pongo aquí, no ven los life points del rival. Si lo pongo aquí, no ven mis life points. Si lo pongo aquí, pues estorba. Si lo pongo aquí, no estorba tanto, pero estorba un poco la carta que tengo, pues aquí. Yo creo que así. Ven el número de cartas que tengo y ven la carta que tengo aquí. Bueno, esa no la vieron, perfecto. Ah, no, obviamente ya tan chiquito tampoco. Bueno, da igual. Para el siguiente lo arreglaré. Vamos a invocar un pulpo, vamos a tener un poquito de todo. Vamos a tener toda la familia acuática aquí. ¡Battle fase! O también podría ponerlo acá, porque pues tampoco es como que ahorita tengan efecto los monstruos. ¿Qué pasa? Vamos a guardar. ¿Qué pasa si intento terminar mi turno? ¡Ah, no me regañan! Vale, cargo.
para ya terminar aquí, pero pensaba que me iban a regañar de ¡Concha tu madre! ¡Que te acabo de enseñar! ¡Tienes que atacar con todos tus monstruos! O algo así. Perdiste el tutorial. Pero bueno, en fin. ¡Yo ya ringo, compañeros! Has ganado, los puntos de vida de tu oponente han sido reducidos a cero. Y nada, compañeros, ya voy a dejar por aquí este primer capítulo, el cual espero les haya gustado, espero se hayan entretenido. Lo dicho, los links de descarga están aquí abajo en la descripción. Algo que tendría que haber dicho al inicio del video, pero me olvidé por el hype tan increíblemente grande que tenía, es que no he olvidado, digamos, terminar la serie de Yu-Gi-Oh! Sexual World Duel Carnival. Simplemente que voy a estar subiendo los fragmentos en directo cada sábado, así que eso, compañeros. Este sábado hay directo de Yu-Gi-Oh! Sexual World Duel Carnival. Y nada, nos vemos mañana en el siguiente capítulo de Yu-Gi-Oh! Tag Force 1, a ver qué tal nos va. Déjenme aquí abajo en los comentarios si quieren los demás tutoriales o me los salto ya después de haber terminado este. Y lo del sonido, se agradece bastante que me digan si se me escucha muy alto o muy bajo o qué wea. Comenten, compartan, puntúen, lo que quieran. ¡It's free!